Bienvenidos a un nuevo programa desde Green, último programa del mes de septiembre y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con una gran cobertura de lo que fue el campeonato argentino de menores y menores de 15 años en Playa Grande. Tenemos los clips de los clubes de golf de Mar del Plata y Miramar con toda la información y un muy lindo bloque conociendo canchas que no se lo pueden perder. Como verán, un programa con mucha información que comienza desde el cierre de los Padres Golf Club. Arrancamos nuestro programa de hoy desde el cierre de los Padres Golf Club, donde continúan funcionando las escuelas de menores y la de principiantes de todas las edades de manera gratuita. Si querés conocer los horarios de esas escuelas para poder comenzar a practicar el golf, no dudes en llamar a la Secretaría Deportiva del Club al 463-0062. Reiteramos, 463-0062. Se vienen excelentes torneos para el mes de octubre. Por ejemplo, el viernes 19 se jugará una nueva edición del Abierto de Damas a 18 hoyos Medal Play con salidas simultáneas a las 10 de la mañana, importantes premios y premios especiales de Approach y Best Try, y luego entrega de premios con pizza libre, cerveza y gaseosa. El valor del torneo es de 400 pesos para las socias, 500 para las jugadoras de clubes de la Federación Marisierras y 600 pesos para las visitas. Habrá también categoría de principiantes. El fin de semana 27 y 28 de octubre se jugará el gran torneo Supermercados Crisol a 36 hoyos Medal Play con importantes premios en cada categoría, mejor neto general y también premio al hoyo en uno. Luego, el 3 y 4 de noviembre será el momento del Tee de Oro, el torneo más tradicional y antiguo del Club Serrano. El fin de semana largo 17, 18 y 19 de noviembre se disputará el Campeonato Marplatense organizado por los tres clubes de la ciudad. El 24 y 25 de noviembre, el homenaje al submarino Ara San Juan. Y el 1 y 2 de diciembre, el cierre del circuito T-Golf 2018. Se vienen cambios importantes en el reglamento a partir de enero del 2019. El viernes 21 de septiembre pasado, se dictó un seminario sobre esos cambios en el Mar del Plata Golf Club Playa Grande, donde estuvieron delegados de todos los clubes de la federación. La charla estuvo a cargo del director de la Asociación Argentina de Golf, Daniel Bisolini, los árbitros Eduardo Bote y Esteban Kosulich. Compartimos el clip donde Bisolini cuenta el espíritu de estos cambios que se vienen. La idea es transmitir estos cambios tan importantes que se van a implementar a partir del 1 de enero del 2019, cambios en las reglas. Estamos haciendo todo un recorrido por las distintas federaciones regionales y en el área metropolitana también, por supuesto, que vamos a hacer unas charlas a partir de mediados del año, del mes que viene, de octubre. Así que, bueno, es una tarea de toda la Comisión de Reglas que ha trabajado muchísimo. Yo insisto siempre que la Comisión de Reglas de la AG es algo muy especial. Son toda gente ad honorem, que trabaja muchísimo y da su tiempo en forma desinteresada. Y en este caso, por supuesto, con una gran tarea que lo que significa cambiar todos los textos de las reglas y decisiones que estaban vigentes hasta el momento. En general es tratar de simplificar. Las reglas se habían puesto muy complicadas, con muchas decisiones a todas las interpretaciones, a todas las situaciones que puede pasar en una cancha de golf. Había 1.100 decisiones que habrán sido reducidas apenas a 200. Así que la idea es no asustar al potencial nuevo golfista o al nuevo golfista con tantas reglas que a veces escritas en un lenguaje muy legal intimidaban al jugador. Creo que ahora el lenguaje mismo de las reglas lleva a que sean mucho más entendibles para el jugador promedio o para el novel jugador, ¿no? Estamos todos muy preocupados en general por un aumento de las horas que lleva el golf y en algunos casos creen que puede ser un poco la causa de la disminución de golfistas en todo el mundo, una leve disminución, pero una disminución al fin. Hoy en día la vida actual nos lleva a que necesitemos más horas para
para otras tareas y bueno, se ha vuelto una situación complicada el ritmo de juego. Como decías anteriormente, también se ha confiado mucho en la honestidad del jugador. Las reglas hoy en día creen más en eso y está bien que así sea, porque se supone que eso es parte del juego, ¿no? Del golf. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. Supermercados Crisol, todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol, calidad, servicio y economía. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi. Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. ¿Toyota no. Plan de Ahorro? Sí. Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados, elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. En Miramar Links continúan los buenos torneos cada fin de semana. El campo de juego, que está en muy buen estado, mantiene siempre su estilo de link escocés, único en todo el país con esa característica. Este domingo 30 de septiembre se juega una nueva fecha del ranking de mayores de la Federación Marisierras en el Links Pinamar. Para la semana que viene prometemos el clip de ese evento. Por otro lado, recordamos que la Federación Marisierras tiene un programa Acercate al Golf que funciona todos los sábados en Parque Camet y es totalmente gratuito para aquellas personas que quieran conocer este deporte. Funciona de 10 a 15 horas y cuenta con el apoyo de la Mutual de Trabajadores Municipales. Queremos recordarte que podés ver todos nuestros programas anteriores entrando a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa de The Green y también informarte de las actividades de los clubes de la Federación Marisierras en nuestro Facebook de The Green. Enseguida se viene un muy lindo bloque conociendo canchas con un espectacular campo de golf en Estados Unidos. Pero ahora vamos a ver la primera parte del campeonato de menores que se jugó durante los días 21, 22 y 23 de septiembre en el Mar del Plata Golf Club Playa Grande. En esta primera parte vamos a ver la definición de la categoría menores de 15 años, donde la jugadora de Necochea Golf Club, Josefina Rendo, ganó el campeonato y de esa manera se quedó también con el primer puesto del ranking anual. La verdad, una alegría enorme y mucho orgullo. Atrás de esto hay mucho, mucho sacrificio. Y la verdad, la cancha estaba espectacular. Me encantó jugar acá.
y por suerte me trató bien, el resultado fue bueno, así que, y muy agradecido a todo el equipo de trabajo. Sí, yo la verdad no lo puedo creer, pero no sé, la verdad se siente muy bien y mucha alegría, principalmente a mi familia, y también a todo el equipo de la asociación, a Juan y Gil, Mariano, Agostina, Summer, Iván, a todos ellos, Rodo, y que gracias a ellos estoy acá y pude obtener lo que tuve hoy. Buenos días a todos, la verdad que bien contento también de encontrarme con ustedes una vez más y agradecerles que sigan apoyando nuestro deporte. Bueno, hoy es el torneo más importante del año para los chicos, menores de 18 y menores de 15, con algunos de ellos que egresan, que ya nos dejan, y la verdad que es una fiesta, a pesar de que el día de ayer nos complicó un poquito el temporal. Y bueno, igual seguimos jugando un poco, 9 hoyitos más, dentro de lo que nos dio las posibilidades que nos dio el clima. Y bueno, hoy estamos terminando y es una fiesta y estamos, como bien decís, en la Catedral del Golf, que es muy importante. Sí, la verdad que sí, y tenían muchas ansias de venir y terminar con su ranking y ver cómo les ha ido durante el año. Es la fecha más importante para ellos. Bueno, yo te agradezco y también quiero hacer partícipe de nuestro éxito a los padres de los chicos que confían en nosotros y que nos siguen y que acompañan. Y si no fuera por ellos, no tendríamos menores jugando. Está muy bueno, en todos los tiros se siente la presión y más saber que al hoyo 13 por ahí venís perdiendo por 3, va, porque muchas veces sacás los cálculos y después darlo vuelta y tener que en el 18 definir, se siente mucha la presión. Me pone muy contenta y más por el trabajo que hice a lo largo del año. A mi familia, a Gonza, que siempre me ayuda, y a los de la federación. Mesa es un club de golf con un espectacular campo de juego ubicado a muy pocos kilómetros del Gran Cañón de Colorado. De hecho, en el recorrido de sus hoyos se pueden ver las montañas rocosas que son famosas en todo el mundo. Y además, varios de sus hoyos juegan con el relieve cambiante entre las rocas del lugar. Tiene 18 hoyos, es par 72, alcanza una extensión máxima de 7.007 yardas y sin lugar a dudas su gran atractivo es cómo resalta el verde radiante del campo de juego construido en una zona de desierto y rocas. Además, también se construyeron lagos artificiales que funcionan como hazard de agua.
El campo de juego fue diseñado por el arquitecto Jim Eng, abrió sus puertas en el año 1998 y se ha convertido en uno de los campos de golf más concurridos en todo el estado de Colorado. Tiene una belleza inigualable por el relieve quebrado que presenta en cada uno de sus hoyos y además presenta un gran desafío para los golfistas porque cada tiro debe ser muy estudiado antes de ejecutarse, ya que un desvío o fallar en la distancia calculada puede sumarle varios golpes al score. El campo posee 11 tees de salidas elevados, es decir que se debe calcular con el drive qué rumbo tomará la pelota en el desnivel. Y como si todo eso fuera poco, hay 41 bunkers de arena estratégicamente ubicados para obstaculizar el juego si no se es preciso con los tiros. Así descubrimos hoy el impresionante campo de golf del Redlands Mesa en nuestro bloque Conociendo Canchas. ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Lu estamos terminando de pagar unos arreglos. Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. ¿Toyota no. Plan de Ahorro? Sí. Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Pensó en un postre. Heladería La Veneciana. Postres helados. Elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. Locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la Granja de Mar del Plata. La
La mesa está servida. Conservas Marechiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste sardinas sin sal Marechiare? Pedilo al 0223-489-5242. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. En el Club Mar del Plata Golf, Los Acantilados, se jugaron durante esta semana las semifinales de la Copa FABA y allí la pareja integrada por Marisol Berenjeno y Alfredo Castro se impusieron por 4 arriba y 3 por jugar a Rosa Cardoso y Jorge Sancisi. Y por la otra llave del cuadro, María Sancisi y Antonio Seno le ganaron 2 y 1 a Alejandra Juan y Eduardo Vallarino. Se espera entonces una gran final para la próxima semana entre Marisol Berenjeno, Alfredo Castro y María Sancisi y Antonio Seno. Además, el fin de semana 22 y 23 de septiembre estaba anunciado el torneo Hotel Dos Reyes a 36 hoyos Medal Play, pero solo se pudo jugar el domingo porque el sábado la tormenta que azotó a la región fue muy fuerte, paralizando toda la actividad de golf en todos los clubes de la zona. Por suerte, el domingo sí se pudo jugar y el campo lució colmado, además de estar en muy buenas condiciones a pesar de la tormenta del sábado. Una muy buena noticia es que se ha confirmado la fecha del octavo torneo abierto de damas María Elisa Alfuriere para los días 14 y 15 de noviembre, con importantes premios y modalidad 36 hoyos Medal Play. En el bloque anterior vimos la primera parte del Campeonato Argentino de Menores, donde una jugadora de nuestra federación, Josefina Rendo, se consagró campeona del torneo y del ranking anual. Ahora vamos a ver en esta segunda parte la categoría de los menores de 18 años, donde otra jugadora de la Federación Marisierras, Pilar Muguruza, logró exactamente lo mismo, ganar el campeonato y así llegar al primer puesto del ranking justo en el cierre anual. Felicitamos a ella, a su familia, a los profesores de todos los chicos de la federación y a todos los chicos de nuestros clubes que participaron de gran manera de esta importante competencia a nivel nacional. La verdad que se siente muy bien, muchas sensaciones en estos últimos días jugando al golf y muy especial que sea acá, en Playa Grande. Sí, la verdad que todos los días me sentí cómodo y hoy en especial porque arranqué jugando muy bien. Y nada, la cancha hoy particularmente se prestó un poco más que el primer día al estar un poco más blanda y no tanto viento. Entonces, el golf fluyó un poco y pude resolver buenas situaciones. Principalmente a mi familia, que me apoya siempre en esto lo que hago, a la asociación, que también me apoya muchísimo desde que arranqué a jugar golf, y a todos los que me acompañan. Bueno, la verdad que estoy muy contento, fue un año largo, por suerte tuve la oportunidad de jugar bien en los 4 torneos, fue un año muy parejo y nada, eso es lo que más me deja tranquilo y contento al mismo tiempo por este ranking y haber estado en la pelea en los 4 y bueno, haber ganado uno también fue muy especial y estoy muy contento por la forma en la cual me egresé, entre comillas, de este ranking de menores. Sí, hoy tuve un arranque complicado, arranqué par al 1, voy al 2, doble al 3. Me alejé mucho de la punta, venía 9 golpes al tee del 8.
Por suerte me pude poner a 3 al 16, pero ahí hice una mala decisión y hice bogey y Bichu justo hizo verde, entonces me alejé de vuelta a 5 y bueno, ahí más que nada casi que estaba cerrado, pero bueno, sí, fue una buena vuelta, sobre todo porque la pude remontar bien y quedarme con el ranking, que era el objetivo. Muchísimas gracias y sí, la verdad que estoy muy contento por haber ganado el ranking y nada, despedirme de esta forma. Bueno, la verdad es que no puedo explicar lo que siento ahora. Es un objetivo cumplido, la verdad que es muy grande, creo que hasta el más importante que me puse. Así que nada, estoy muy contenta por cómo jugué y porque se me dieron las cosas y porque nada, estuvo toda mi familia acompañándome, así que gracias. La verdad me apoyaron toda la vuelta, me sentí súper contenida, así que nada, estoy feliz. Sí, me costó, a la ida no jugué muy bien. Estaba un poco nerviosa, pero bueno, si no me ponía las pilas se me iba a escapar. Así que nada, di lo mejor que tenía a la vuelta y se me dio. Se lo dedico a mi papá, que desde chiquita está ahí conmigo. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en el cierre recordarte que podés ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tenés que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que le vaya muy bien. ¡Chao!